Yo me refiero a tu sobrinilla, a tu sobrina nieta Ro Flores. Ella nunca te contó No, no, las no, no, cosas que nunca. No. denunció la niñera. Nunca os No, contó no, no, nada. no, nunca, 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 nunca. Angelito, se Ellos, tuvo que tragar esa pobre. sí, ellos cuando han venido aquí a casa, bueno, y antes de que ya se fueran con sus padres, definitivamente con su padre, las chiquillas nada más que pensaban que lo que eran los juegos, la pandillita y todo eso, y no, yo no, bueno, no he escuchado nunca nada de eso. Y luego cuando han sido más mayores, cuando han venido hace 2 años que estuvieron, o el año pasado estuvieron aquí también, y la verdad es que tampoco yo les pregunto. Yo siempre que han estado aquí, siempre digo lo mismo, porque ellos lloran. Ellos cuando han estado ahí conmigo salen llorando. Yo he Normal. quitado estas fotos, he quitado fotos de aquí incluso de ellas porque cuando ellos venían las escondía porque lloraban. De hecho, yo escondí una revista cuando se casó con Fidel y la tenía escondida. Y el chiquillo, el David, que es simpaticísimo y es muy curioso, le gusta ver todo lo que tengo por las paredes puestas, las fotos, me pregunta mucho. Y de pronto yo estaba con mi sobrina Rocío Flores en la cocina, hablando en la mesita esa redonda que hay de cocina, la mesa camilla. Estábamos hablando. Ahí se cortó. Se ha caído, ¿no? Pero él Sí. sigue hablando, ¿eh? Que ese es el problema, que él sigue hablando. Sí, vale. Sí. Se le corta la conexión, pero él no se cae. Él Sí. sigue hablando. Amador, repite la última frase, porfa, que se cortó. Que estaba yo con mi sobrina hablando en la cocina, en la mesa camilla esa que tengo entre redondo ahí de la cocina, y viene Sí. el niño con la revista y la tiró así encima de la mesa y dice: Tito, este es muy poco agradable, ¿verdad? Señalando a Ostras, Fidel. ostras. Y yo digo: ¿Pero dónde has encontrado eso? Tal, y yo siempre les digo lo mismo. No preocuparos, ya vuestra madre ya con el tiempo va a pensar y va a ver que sois vuestros hijos y que siempre vais a volver y vais a estar viviendo bien, ¿no? Acá Pero suelta bueno, una bomba brutal, porque esto a mí me ha dejado frío, ¿verdad, Maika? O sea, esto a mí me destroza, porque realmente aquí los que podemos debatir y hablar, pero los que están sufriendo todo son David Flores y Rocío Flores, y David, sobre todo, es el más inocente aquí. Claro, Sí. David es es un crío, porque en Pero su los condición niños es y un los crío. borrachos siempre dicen la verdad. Pues Claro. así me lo dijo, y además ese chiquillo es que es muy listo. Ese chiquillo es que es muy listo, de verdad. Le encanta el flamenco, se sabe todas las letras de los cantadores flamencos de Y últimos de que tu hay, hermana. todo, de Rocío, de su abuela, se las sabe todas. Y entonces, pero claro, pues oye, encontró la revista y dijo eso, la tiró encima de la mesa, sí, pero como si tirara una carta, y entonces dice: Claro. Tito, este es muy poco agradable, ¿verdad? Pues tremendo. Yo me ¿Qué quedé. pregunta hay del alcalde, Maika? Que ya nos queda poco tiempo con ella, a Sí, ver. que me ha llegado tu notificación ya de que ya está el chat el tuyo. A ver, bueno, dos, le quería preguntar, ¿qué le Pregunta. parece a él que Rocío Carrasco se vaya a sentar en un banquillo de los acusados en Julián Camarillo por no pagar la pensión de alimentos a David Flores, todavía Ahí. es presuntamente delictivo? Lo que no es un hecho discutido es que la pensión de alimentos no ha sido pagada. Esa es una. ¿Qué le parece a él? Porque claro, con el dinero que tiene y ha ganado, pues 8.000 euros tampoco digo yo que sea una cantidad. ¿Me entiendes? Sacando. A ver, se ha caído justo, pero yo creo que escuchó Le has mejor. asustado, Era Maika, le una has orden. asustado. Has hablado de dinero y se ha Le asustado. has asustado. Ah, ya está aquí de De vuelta. Amado, Ahí. respóndenos. Pregunta, ¿qué te Sí. parece que esté sentada en el banquillo por no pagar a su? Estaba hablando solo. Que Sí. digo, yo tampoco lo entiendo como un dinero que lo puede pedir incluso prestado si no lo tuviese. Pero al niño se le paga su manutención. Y después que sí que puede, por supuesto. Anda que no habrá ganado dinero ahora con todo esto. Pues lo primero, y que se siente en el banquillo y me vaya a perdonarme y creerme que todavía. Cuando pasa esto, yo me acuerdo de mi hermana y sufro
Porque Claro, yo lo yo entiendo. digo, yo me Pero no se lo pregunto, merece, que te dé pena. ¿qué No, pensaría mi que tu hermana? hermana no lo, no, pero es que no que pensarías que tu hermana no lo hubiera consentido. Claro, ahí está. Claro, ella no hubiese Es consentido, que eso no lo hubiera consentido. Claro que no. pero no hubiese consentido nada de lo que ha pasado, ¿eh? Vamos, no hubiese consentido ni que yo me hubiese separado, con eso te lo digo todo. Ya. De veras, Y ¿eh? una cosita, Amador, ¿algunos de tus hijos hablan con Rocío? No, no, ¿No? no, no, no. No, no. Ni mi sobrina, la de mi hermana Gloria, que también son mujeres que se han criado con ella, que ya tienen también. Una tiene un año menos que ella y mi hija tiene 2 años menos que Rocío. Entonces, y mis hijos, los varones, hombre, pues siempre han tenido también su relación, pero visto lo visto, es que, vamos, es que joder, la desprecian. No saben cómo decir. Pero bueno, ¿qué le pasa a la prima, papá? ¿Qué? ¿Y esto y esto? ¿Por qué? ¿Y esto? Entonces, no, no, habla ¿Tú crees que no, alguna vez no. has sido, tú crees que alguna vez has sido verdaderamente tratada por algún psiquiatra, psicólogo, o es todo pura invención? ¿Tú de verdad crees? Es que yo no me lo puedo creer, porque yo sí he estado en Mira, tratamiento. Y es que no me lo puedo Leli. creer, es que yo no me lo puedo creer que un psiquiatra y un Leli. psicólogo le hayan Sí. podido aconsejar que haga esto y que Sí. no se acerque a sus Pues, hijos. Es que no me lo puedo creer. Es que va en contra de todas las le, normas de la psicología y tú psiquiatría. sabes que el colegio. Ay. Ay, Oh. es es lo como más que. interesante. Esto es Ay. como un coitus interruptus. Sí, Vuelvo a empezar, De aquí vuelvo a no sale empezar. niño, Juanjo, de aquí no sale niño. Bueno, aquí no sale. A ver. El colegio Vuelvo a de San Estanislao de Cosca, el SEC, que Sí, le al conozco. principio estaba en Arturo Soria, en el Sí, 111, que lo ahí conozco, estuve lo yo, en ese conozco. colegio. Y después lo cambiaron allí al Montecillo, creo que, o total. Entonces, don Pedro, que era el tutor, a mí, no a la madre. Bueno, a mí porque yo suavizara un poco. Me llamaba por las reacciones que tenía a veces mi sobrina Rocío. Y yo me tenía que ir allí y hablar con ella. Y sentarme con ella y decirle, Rocío, que esto que tú, esto que me ha dicho don Pedro, esto tú, ¿qué plan es el tuyo? Chica, tienes que tener cuidado, esto no, total. Incluso cuando empezó ya a fumar su cigarrito, tú sabes, estos colegios, pues, y yo sé que ellos tenían un equipo de psicólogos, ese colegio tiene de todo. Y yo no he tenido nunca. Nadie me ha dicho algún problema que tuviera ella de psicología, No, yo de digo después, sanidad. cuando ella dice que ha estado todos No. estos años callada, mentira, mentira, yo No, tengo no, no, una no. recopilación de portadas, pero que ha estado en tratamiento. A ver, pero ahí, Lelit, lo que ponen son que hay papeles, o sea, tampoco podemos contradecir los papeles que habrá y demás, pero bueno, ya atestigua documentación de que se ha ido al psicólogo, Bueno, psiquiatra, lo que una sea. cosa es que hayas podido ir a una consulta y otra cosa es, como todos sabemos, estar en tratamiento. El Leli, tratamiento no son 2 días y lo sabe Cris. nosotros, y te hablo, vamos, yo creo que ni la madre, nosotros no hemos tenido ninguna notificación nunca de que ella tuviera problemas psicológicos y ahora cuando esto que ha pasado y la separación que hice 20 años callada y todo eso, pues yo Vamos. ni, vamos, ni Bueno, idea, aquí. porque además que Un si segundo, que es tiene... importante. Hay una imagen, un vídeo que Mike también sabe que está en redes, que Rocío Jurado decía que su hija no iba a un evento, no me acuerdo cuál era, porque tenía depresión por lo de Antonio David. No sé si te acuerdas, Mike, Ah, de ese sí, vídeo. yo lo he visto Bueno, unas declaraciones. No, sí. la depresión, si no recuerdo mal ese vídeo, es incluso antes de que naciera David Flores. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, Que era sí, como sí, por la Bueno, prensa. Si te ha ahí. gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. Nos vemos.